bienvenidos a buenos días cripto hoy segundo de julio jueves y tenemos muy buenas noticias como todos los días te va a gustar y mira ya empecé yo mi viaje como dicho estoy aquí en frankfurt en un hotel donde puedes ver todo 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 frankfurt y yo te llevo ya un poco en mi viaje porque estoy ahorita de vacaciones pero por lo menos cada día te voy a traer aquí los más importantes uh, detalles del mercado. De criptomonedas. Y no te quito más tiempo. Vamos a entrar al mercado. Aquí, mira, hoy un día medio complicado. En un principio, Bitcoin subió, luego bajó otra vez. 1.0, 1.9%, Ethereum 1.7%, Tether, pues obviamente igual, uh, XRP, Ripple menos 1.2. Todos están en rojos. Bitcoin Cash menos 2.25, Satoshi Vision menos... 1.45 Litecoin, duro, duro, menos 2.53 Binance Coin, menos 2.37 y Cardano también, otra vez bajó un poco. Buen momento para comprar Cardano, menos 1.20 EOS, menos 1.99 Crypto.com, también 0.22 y Tesos, Tesos, imagínate, casi 5%. Tengo una posición en Tesos. Lástima que no la cerré. La quería cerrar, pero quería ganar más. Pero así es a veces. Pues ahorita hay que esperar un poco. Los ganadores. ¿Cuáles son los ganadores? Mesefa, 256%. Cold Trader, 145%. Sapien, 64%. Patife, wow, 48%. Sí, esos son obviamente monedas de muy, muy poco volumen. Menos aquí. Phantom 19 millones, nada mal, 50%. Ok, ¿quiénes son los perdedores? MineBee, 65%, Mycenas, Mycenas, yo conozco de México, Maicenas, sí, para a tomar 57%, Ixinio, 56%, Playcoin, 55%, BitCloud Pro, 52%, y ya ves, DaVinci Coin también 38%, ya lo hemos tenido muchas muchas veces aquí el Karat Gold Coin KBC bajó 37% Karat Gold Coin también es una moneda sobre la cual pues hay opiniones Divididas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues en Alemania la prohibieron. En Alemania le cerraron las cuentas. En Alemania le obligaron a de devolver todo, todo, todo el dinero que habían recaudado. Porque en Alemania, pues eh, ahí las cosas son diferentes. En cualquier otra parte del mundo donde tú ves las criptomonedas trabajando, anunciando, prometiendo, pueden hacerlo. Pero en Alemania, si tú ves una criptomoneda que está registrado o tiene oficina en Alemania, está eh, recaudando dinero en Alemania, haciendo. Eh, eventos oficiales públicos en Alemania, créeme, creemos, yo siendo alemán, estando en Alemania, te digo que ahí tú puedes estar, que todo está bien. Alemania, Austria y Suiza, si tú ves una criptomoneda operando en esos países, teniendo eventos en esos países públicos, teniendo cuentas, recibiendo pagos en esos países, es muy, muy buena señal. No es garantía, pero es muy buena señal, que todo va bien. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Hay un hedge fund, un fondo de seguridad de inversión que maneja 5.3 billones y está invirtiendo en equipo de, de minería. Estamos frente al mercado exista para alcanzar los 100 mil dólares en Bitcoin. Y aquí hay una empresa un startup, una empresa de reciente crecimiento, SAP, que va a trabajar con Visa. Y tú sabes que Visa siempre se ha negado mucho de entrar en el mercado de las criptomonedas y no quería mucho, mucho, mucho tener que ver con este tipo de operaciones, pero ahora se dan cuenta, o entras o lo hacen sin ti. Muy sencillo. Entonces, ahorita se están juntando aquí. Una empresa SAP de una persona, Jack Matters, ¿sí? Y también con un, bueno, un, un producto que tienen que se llama Strike, ¿sí? Que permite a la gente de recibir bitcoins prácticamente como dólares, ¿sí? Básicamente sobre un, una transferencia bancaria, ¿sí? Y están por lanzar este proyecto. Aquí dice, él dice, su foco... Su foco está en lanzar a Strike, este proyecto, te le digo, la tarjeta, va a ser una tarjeta, y una aplicación, y integrar en esta aplicación Visa. Entonces tú estás viendo que Visa realmente es, es líder del mercado. Visa es mucho más grande que Mastercard, mucho más grande que Diners Club, mucho más grande que American Express, la más grande. Y ahorita se están uniendo al mercado de criptomonedas. ¿Tú qué piensas? ¿Hasta cuándo esperas? ¿Qué tengo que pasar? ¿Que, que Donald Trump te muestra su billetera de Bitcoin para que creas que es de verdad? Visa. Yo nomás te digo: ve por tu dinero. Ahí está tu dinero. Agárralo. Agarra tu dinero. No sabes cómo escríbeme, pero ahí está tu dinero. Tú estás perdiendo cada día dinero. Yo no. Que Yo estoy haciendo movimientos, estoy informándome. Bueno, tú sabrás, si te sobra tanto dinero que tú dices, no importa, lo pierdo, bueno. Aquí, aquí dice una persona que el mercado alcista que llega hasta los 100 mil dólares, Bitcoin hoy actualmente es el precio 9 mil dólares, 9.2, 9.3, por ahí, eh, va a empezar como en noviembre. Él dice, hay aquí un modelo en el cual están más o menos calculando cuánto inicia un mercado alcista cuando hay un mercado bajista cuando hay una fase de consolidación ok y lo están haciendo aquí con puntos y aquí mira vemos un mercado más alto más alto casi, casi como una escalera y cada vez tú ves cuando empiezan los puntos rojos Estás viendo que aquí los puntos rojos empiezan y sube, 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 el precio, sube, el precio. Aquí ves, aquí están, aquí está el precio, ¿no? Sube, 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 sube. Ahorita ya se calentó un poco con consolidación y aquí otra vez vamos a llegar al halving. Cada vez que vamos a llegar al halving, eso es aquí el punto, ¡pum! Ahorita empieza el punto rojo. ¿Qué pasa cuando empieza el punto rojo? Tu, 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 alza, ¡Alza, alza, alza! ¡Pum! Perfecto. Consolidación. Ahora, ¿sabes qué? Estamos aquí. Punto rojo. Ahora, adivina qué va a pasar. Adivina qué va a pasar. Pónmelo en los comentario. Pónmelo en los comentarios. ¿Qué tú piensas que va a pasar? Los dos halvings anteriores. Pasó un tiempo. Empezó el punto rojo y ¡pum! Ahora dime tú, es tu tarea para hoy. Ponme en los comentarios, ¿qué piensas tú que va a pasar esta vez? Y cada vez cuando este punto rojo se mostró en esta gráfica, llegamos a un precio nunca antes había visto. Nunca antes. ¿Sí? Es decir, la última vez eran 20 mil y algo. Entonces. Es imposible que llegamos solo a 20.000 mil, porque ese era un precio que ya ha existido, tiene que estar un poco más alto. Entonces, tú ponme aquí qué tú piensas que significa que tenemos ahorita el punto rojo y dame una predicción que tú piensas a dónde va a llegar el Bitcoin. Ahora, aquí hay un fondo de inversión, ¿sí? Que se llama Score Scientifics, ¿sí? Um, perdón, bueno. SCORE Scientifics anunció que Horizon Kinetics ¿sí? va a incrementar su, su sociedad con ellos. ¿sí? Y ellos están comprando de la empresa Bitmain unos aparatos para minar Bitcoin, se llaman Endminer S16 y S16 Pro. ¿sí? Horizon Kinetics maneja y escucha bien: 5.3 billones, quiere decir 5.300 mil millones cinco mil trescientos mil millones cómo ves está bien cinco mil trescientos mil millones sí esos son 5.3 billones billones sí si cometí algún error por la traducción porque en Alemania no si decimos billones decimos millonen para millones y millard para billones, no sé por qué, es diferente. Entonces, en fin, ¿tú qué crees que, que esta gente, esta gente que manejan 5.3 billones para clientes, ¿tú qué opinas? ¿Esta gente sabe en qué invertir o crees más bien que como juegan mucho con la suerte y, y, y pues lo hacen así como a ver qué? Ponme en los comentarios. ¿Qué tú crees que esta gente hace? ¿Saben lo que hacen o, 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 o están como jugando la suerte? Y esta gente están metiendo, aquí te lo puedo mostrar, 17.000 17 equipos para minar Bitcoin. Ahora pregúntate, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué el Bitcoin va a bajar a cero? ¿Por qué el Bitcoin se va a desaparecer? ¿Por qué al Bitcoin lo van a prohibir? Bueno, ya te lo dejo a ti, tu consideración. Te voy a mostrar un poco aquí esta bonita vista. Mira, aquí están las casitas, todo tranquilo aquí en Alemania. La gente relajada, esperando a lo que viene. Y yo también. Muy relajadito, ya estoy de vacaciones, simplemente me reporto una vez al día aquí dándote las más importantes noticias. Obviamente hay mucho más noticias, una noticia que también nos favorece en el mundo de las criptomonedas y que realmente es muy lamentable, muy lamentable la verdad, eh, no me gusta para nada, pero la gente en el Líbano, en el Líbano han perdido mucho dinero, su, su moneda se desvaluó, por la mitad, imagínate, inflación por la mitad, 50%. Tienes, no sé, 20 mil dólares, quieres ir a comprar un carro, buscas, miras el carro, y si mañana paso y lo busco, vas al próximo día y dicen, hoy discúlpame, <laughs> cuesta 40%. ¿Cómo así? Pues el dinero perdió su valor, cuesta 40% ya. ¿Te imaginas eso? Entonces, muy lamentable, por un lado, por otro lado, una señal más que tienes que invertir en criptomonedas. Si tú quieres invertir, no sabes cómo, no te sientes seguro, lee mi libro, puedes leerlo gratis en Amazon, puedes comprarlo también en $4.99 si quieres apoyarme. Ponme un comentario, ponme un like si me ves en YouTube, en Instagram, en Twitter, en donde sea que me ves pero ponme un like. Ayúdame con eso, es lo único que te pido. Ponme un like, ponme un comentario, comparte este contenido con otras personas para más y más personas entienden que aquí nos enfrentamos primero a una gran oportunidad y segundo a una gran seguridad que nos ayuda a rescatar nuestros patrimonios ahorita. ¿Quién sabe qué va a pasar? ¿Quién sabe? No sabemos. Ok, muy bien, muchas gracias. Eso fue todo, muchas, muchos saludos aquí desde Frankfurt, Alemania. ¿Quién sabe dónde voy a estar mañana? Pero quédate pendiente, te voy a enseñar algo bonito ahí también. Y espero de verte mañana, cuando una vez más te digo buenos días. Cripto.